El duque de Sussex no ha faltado al funeral de su abuelo, donde se produjo su reencuentro público con la familia real. El pasado lunes el príncipe Harry aterrizaba en Londres para cumplir con la cuarentena obligatoria antes de asistir al funeral del duque de Edimburgo, celebrado hace solo unas horas. En el último adiós, el hijo mayor del príncipe Carlos se reencontró públicamente con su familia después de un año separados por la distancia y también por la polémica entrevista que recientemente concedía junto a Meghan Markle en la televisión americana. Tras ese momento en el que vimos acudir con los Windsor a la despedida de su abuelo, es posible que continúe cerca de ellos en los próximos días, puesto que, según GGLU podría alargar su estancia en Reino Unido unos días más y acompañar a la reina en esta situación tan dolorosa. Si finalmente el duque de Sussex decide quedarse algún día más en su ciudad natal, podría estar con Isabel II el 21 de abril, día en el que cumple 95 años. Se trata de un cumpleaños muy triste para la monarca puesto que es la primera vez que sopla las velas en la compañía de Felipe de Edimburgo, su marido desde 1947 y su apoyo incondicional tanto en los asuntos relacionados con Corona como en el terreno personal. Con toda probabilidad, la familia se volcará con la reina en su aniversario al igual que lo han estado haciendo estos días atrás, cuando la han visitado en Windsor para reconfortarla ahora que siente un enorme vacío sin el duque a su lado. Nosotros, su familia, estamos unidos para asegurarnos de que estamos allí con el fin de apoyarla. In a pesar de que una vez que ha pasado la cuarentena, el príncipe Harry podría quedarse unos días más y acompañar a su abuela en su cumpleaños. También existe la posibilidad de que regrese a California muy pronto. Cabe recordar que allí se encuentra Meghan Markle cuyo embarazo, espera una niña, es ya muy avanzado y por prescripción médica no ha podido acompañarle, quedándose de esta manera en su casa de Montecito con el pequeño Archie. A pesar de que la duquesa de Sussex no ha podido sumarse al dolor de la familia real, vio el funeral por la televisión y ha rendido homenaje al bisabuelo de su hijo lo ha hecho escribiendo un mensaje que fue depositado en la corona que ella y su marido encargaron a la florista Willow, Srosley, en la que ya confiaron para la recepción